hemos escuchado la versión de Patricio Cabezud sobre su disputa legal con la madre de sus hijas, Aurea Zapata. Ahora la actriz compartió su versión de los hechos y reveló si el conductor ya tuvo o no contacto con sus hijas menores. Aurea Zapata compartió cómo va el proceso legal en contra de Patricio Cabezud tras denunciarlo por violencia intrafamiliar el pasado mes de febrero. Seguimos en el proceso legal, el papá de mis hijas y yo, y bueno, ha sido un poco complicado. Él me demandó, yo lo demandé, ha sido como muy difícil todos los dimes y diretes que se ha dicho de mí en las revistas, que pues ya había mencionado que lo he negado todo. Y bueno, pues ahí estamos. Sí, las autoridades actuaron bajo derecho en la protección de las menores y mías, que son mis dos niñas hermosas, Ana Lucía y Fátima. Ellas han vivido el proceso de la violencia familiar. ¿Qué quiere decir? Que mis hijas están enteradas del día a día lo que sufrimos ellas y yo, y principalmente su mamá. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Son unas víctimas indirectas. No que su papá quisiera hacerles daño, pero al estar con la mamá y vivir en un vínculo es lo que sucede, ¿no? La actriz compartió que sus hijas siguen sin poder tener contacto con su padre, pues así lo ha determinado la ley. No sé de dónde salió eso. Él está vinculado a proceso, el señor. Te voy a explicar un poquito. Al estar vinculado a proceso, al hacer una denuncia, te hacen una restricción. Primero tuvo una restricción de 60 días, después una de 30, y ahora tiene una restricción por lo familiar. ¿Qué quiere decir? Que nos vemos pronto para desahogar más pruebas y ver qué va a suceder con esta denuncia. No las puede ver porque al meter la denuncia por violencia familiar, ¿qué hacen las autoridades? Nos protegen hasta saber qué es lo que está sucediendo. Finalmente, Aurea fue tajante cuando se le cuestionó si está dispuesta a perdonar a quien acusa de ser su agresor. Sus abogados buscaron a los míos, pero no se ha llegado a acuerdos. No, por la restricción. Yo no puedo romper las reglas que señala la autoridad. Mira, yo perdonaría al papá de mis hijas siempre y cuando él se haga exámenes psicológicos. Yo tampoco tengo el poder para señalarlo y juzgarlo, ¿no? Yo quiero que mis hijas sean felices y que tengan a su papá cerca. Entonces, para tener derechos y obligaciones, yo creo que él tendría que hacer una serie de cuestiones en su vida, un análisis, para poder seguir adelante. Bueno, y siguiendo con Patricio Cabezud, el 24 de febrero, el Poder Judicial de la Ciudad de México ordenó una orden de apercibimiento en contra del conductor. ¿Pero qué significa esto? Es una comunicación emitida por los jueces o tribunales en la cual se hace un llamado a alguna de las partes implicadas en un proceso judicial de una orden relacionada con el proceso y al mismo tiempo se hace una advertencia de las consecuencias que puede acarrear dejar de cumplir con lo solicitado. En este caso en específico se requiere a Patricio Cabezud, reta para que se abstenga de ejercer actos que involucren de violencia familiar de cualquier tipo en contra del accionante y de sus menores hijas, así como de acercarse al domicilio que actualmente ocupe la actora y sus hijas guardando una distancia de 300 metros, inclusive de abstenerse de querer regresar al mismo. Ha percibido que de no hacerlo y previa acreditación del hecho se le aplicará una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad de 8,191 pesos mexicanos por desacato a un mandato judicial. A ver, una orden de apercibimiento es muy distinto a una orden de restricción, claro. Es lo que menciona Patricio. Patricio Cabezud no tiene orden de restricción. Apercibimiento, por lo que nos acabas de dar a conocer y o a entender, apercibimiento es cuando te dicen no podrías hacer esto para evitar ejercer violencia en un caso como este, que es una denuncia por violencia familiar. Sin embargo, si está la restricción de acercarse al domicilio. No es restricción. Bueno, es la advertencia. La advertencia estar en el domicilio a 300 metros, pero sobre las hijas no hay una restricción como tal. Y al día de hoy, Patricio Cabezud sigue sin poder ver a sus hijas y sin llegar a un acuerdo. Ya nos dijo Aura que sí la buscaron los abogados de Patricio, pero que hasta el día de hoy no se ha llegado a un acuerdo. Y finalmente, quienes están perdiendo aquí son las hijas de ambos. Mira, yo no voy a hacer Aurea, ningún comentario. ¿Por qué? Por varios motivos. Sí. Primero porque yo a Patricio lo conozco hace muchos años, porque ahora la conozco hace muchos años, porque es un asunto que tienen que resolver ellos dos, creo yo, sin la intervención de externos y medios de comunicación, creo yo, y sobre todo porque hay dos chiquitas que son menores de edad, y cuando hay menores de edad, yo reculo y me callo. Yo les deseo mucha suerte a ambos. Yo.
Sí, claro, por el bien de ellas, que lleguen a un no feliz, pero sí cordial acuerdo, porque ellos han sido los que han hecho público esto, al final de cuentas.